tuviera que resumir qué es La Salle Barcelona hoy, emplearía cuatro palabras: innovadora, emprendedora, internacional y humana. Somos grandes, pero al mismo tiempo sabemos ser pequeños y estar próximos a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. La Salle cuida mucho el aspecto de tener en todos los másters que se cursan las asignaturas como las nuestras, que son asignaturas de habilidades de management, habilidades de dirección, y yo creo que eso aporta mucho valor añadido porque realmente la gente aprende a interaccionar, aprende a descubrir el porqué de su trayectoria profesional y aparte la gente aprende mucho a valorar sus propias capacidades y sus propias competencias. Innovadora. En los orígenes lo fue desde el punto de vista pedagógico. Hoy lo sigue siendo en el campus de Barcelona en los aspectos tecnológico, electrónica, telecomunicaciones y management. Yo era técnico y lo que decidí fue tener una visión más amplia de los negocios para no ser solo técnico. Inicialmente era como querer subir de nivel dentro de la empresa donde estaba. Al final las cosas cambiaron y realmente tuve la oportunidad de crear mi propia empresa. Puedes aplicar en tu día a día lo que estás aprendiendo en los fines de semana. Aparte, como compartes clase con un grupo de personas que están trabajando, es muy interesante aprender de sus experiencias reales. He conocido facetas de mías personalmente que o bien yo antes no era consciente del valor que tenían pues en el mercado o a nivel profesional, yo no era consciente de tenerlas o no era consciente que tenían un valor, y esto me ha sorprendido satisfactoriamente a mí y realmente estoy muy muy contenta. Todos los profesores que has llegado a tener durante tu formación es gente que tiene unos contactos excelentes, es gente que probablemente tiene mayor edad que tú y gracias a eso también han ido recopilando estos contactos y te pueden hacer llegar muy lejos con tan solo una llamada de teléfono, si quieres, ¿no? No solo hablan de una teoría que quizás muchas veces para un alumno puede aparecer poco tocable, sino hablan de cosas reales que ellos ven día a día. No solo aprendes, sino que también tomas conciencia de aquello que no sabes. Realmente hay todo un tejido de financiación, de conocimiento, de contactos que realmente te ayudan. Y esto La Salle tiene, yo creo, una herramienta muy útil, que es el área de creación de empresas, donde alguien puede tener esta brillante idea, pero hace falta ponerla en el lenguaje adecuado que está esperando el mercado. Y todo el soporte que he recibido a través del trampolín y de toda el área de creación de empresas, especialmente para emprendedores, y que incluso al final puedes llegar a encontrar financiación, que es lo básico para tirar adelante un negocio. Se pone a disposición de todos los alumnos todo el material, se registran todas las clases en tiempo real y se cuelgan en el campus para que todos los alumnos en diferido, el que no haya podido asistir, pues pueda participar y ver no solo pues el material o documentación, sino pues el debate o asistir pues a la resolución de problemas o de algún caso que se hiciera real, ¿no?, con todos los compañeros del grupo. Esto realmente pues es una herramienta muy potente y es muy interesante. Esto creo que es muy, muy singular. Tenía en mente varias escuelas en España y en Barcelona en particular, y La Salle era una de las pocos que estaban verdaderamente, que son modernos, que tenían las instalaciones de enseñanza de la última tecnología. Estamos en más de 80 países. Realmente te permitía profundizar en cómo piensa la gente en Estados Unidos gracias a que los profesores que teníamos durante aquellos días eran profesores de allí. Era gente que estaba saliendo de las principales escuelas en aquella zona y que realmente te transmitían su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de crear empresas. Esto es de gran utilidad para alguien que aquí tiene una visión completamente distinta y que funciona de una forma completamente distinta. Interiorizar la vivencia de lo que era estudiar en una escuela en Nueva York, otra en Europa,
y yo, que venía de Latinoamérica, pues tenía un cúmulo de experiencias que definitivamente es muy enriquecedora. Entonces, eso ayudó para tomar una decisión por La Salle, definitivamente. Y en el campo tecnológico, en el campo de la innovación y en el campo de la empresa, yo creo que es una de las organizaciones educativas que más delantera ha sacado en los últimos tiempos, conforme he podido ver en lo que hay actualmente en el entorno. Yo considero a La Salle una entidad dinámica, innovadora y que promueve mucho la emprendeduría. No solo un contenido teórico que seguramente alguien autodidacta podría hacer mediante un libro, sino poder combinar una parte práctica con todo aquel conocimiento teórico de introducción de las clases. Es el learn by doing, ¿no? Y era una de las diferencias en el momento de valorar este tipo de máster de La Salle. Hay diferentes tipos de clases. Hay clases que son de caso, que tienen que resolver entre ellos. Hay clases que son, pues, por ejemplo, de ejercicios, que son de competitividad y de dinámica de equipo, y entonces tienen que interaccionar entre ellos, y a veces la gente, yo he llegado a tener auténticas peleas en clase, de gente que les he dicho, es un juego, no os preocupéis, ¿no? Porque la gente, pues, se pone mucho en el papel. Hay dinámica, pues, de tipo role plays, ¿no? Que la gente lo que tiene que hacer es simular una situación. La gente aprende a interactuar con sus compañeros de clase, que también es importante, ¿no? Yo creo que es otro valor añadido del máster. Aprender del propio grupo es conocer las experiencias de las personas que se han matriculado contigo, porque es gente con experiencia laboral que puede enseñarte mucho. En nuestro campus tenemos alumnos de varios continentes, de varios idiomas, profesores que también provienen de varias nacionalidades y un programa que cada vez es más internacional. Desde aquí intentamos inculcar ese sentido y esa vocación internacional. Pues bien, hoy queremos acoger a nuestros estudiantes en el campus de Barcelona con esa proximidad, con esa calidez, con esa cercanía, con ese interés, no solo por lo que estudian, sino por lo que son. Y eso es, modestamente, lo que creo que queremos hacer desde nuestro campus, desde La Salle de Barcelona.